Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Salió última tonadilla. Mientras tanto, en los primeros 150 metros de carrera, satinada adentro y a la parte de afuera, Princesa Real lucha en la delantera a unos tres cuerpos. Para el tercero luchan Tonadilla y Astralis Última. A unos seis cuerpos se queda Niña del Mar. En el poste de los 900 metros, Princesa Real combina por tres cuartos de cuerpos para el segundo, Satinada. A un cuerpo en el tercero, Tonadilla. A un cuerpo en el cuarto, Astralis y Última. A unos ocho cuerpos sigue Niña del Mar. Van a los 600 finales. Sigue la lucha por la delantera. Adelanta Satinada y en tres ejemplares también lo hace Tonadilla. A cinco cuerpos en el cuarto está Astralis. Se acerca a seis, avanzando mucho desde el último lugar en Niña del Mar. Entrando en la recta final, Tonadilla por cabeza en la delantera, Satinada adentro, Princesa Real afuera, la atacan y a cuatro. Niña del Mar sigue avanzando en el cuarto lugar. Aquí en los 150 finales, Tonadilla, tres cuerpos en la delantera, Niña del Mar pasa al segundo y viene con fuerza en los 50. Tonadilla por un cuerpo, ataca Niña del Mar, Tonadilla por el pescuezo, están llegando a la meta, parejas. Por completo, Tonadilla adentro, afuera, Niña del Mar entre las dos, la ganadora de este clásico Hostos.